Dios mío, eso es para que tú veas. Mira, desde el primer capítulo, cómo yo me veía a como yo me veo ahora. El cambio es extremadamente grande. Mis expectativas después de mi operación, después de que pase por la maquinita, va a ser lucir este cuerpazo que va a quedar. Ya hablé con Alejandro y le dije, hey, no quiero celo, cuando tú veas este cuerpo, ponerse ese bikini. Yo sinceramente donde quiero salir a estrenar mi cuerpo es a la playa, en bikini. ¿Cómo están? Como lo prometí es deuda, aquí estoy en la playa a mis 2 meses de haberme operado. Después de la cirugía me ha dado un giro 180 grados. Yo estoy extremadamente feliz y emocionada por el cambio que voy a dar, porque aunque uno esté bien internamente, externamente uno necesita un cambio. Al final del día, cuando te miras en el espejo y ves tu figura, te vas a sentir mucho más confiada y más segura de ti misma. Camino con el autoestima bien alto, me siento muy conforme con mis resultados. Tengo el cuerpazo que soñé, me siento cómoda al ponerme un traje de baño, cuando me miro al espejo, todavía se me aguan los ojos porque de mí antes a mí después, hoy en día, a solamente 2 meses operada, es grandísimo el cambio. Soy de senos muy pequeños. Quiero en mis senos una caída natural. So what I'm doing first is I'm just dissecting down through her subcutaneous tissue to find the lateral border of the pectoralis major muscle. So we finished putting in the breast implants. The surgery is completely over. She looks good. We got 550 in each side. Como pueden ver, el cambio es bien grande. A mí los senos de todo mi cuerpo, lo que más me gusta son los senos. Yo estaba muy emocionada por tener los senos así. Créeme que te miras al espejo y haces así y te da una apariencia divina. Yo estoy enamorada de mis senos. De mi cambio completo, pero de mis senos me encantan. Bueno, Alex. Él no quería venir a la playa. Porque uno quería ir a la playa. Estas son las cosas con las que uno tiene que darme el favor y ponte esto ahora mismo. A ver, nana, todo es una jarana, todo eso es para fastidiar un poco con usted, pero en verdad estamos muy contentos. Ella ha quedado súper contenta. Todos los días se levanta y se mira al espejo con una sonrisa. Y eso a mí me alegra, porque antes ella no estaba conforme con su cuerpo y ahora sí. Pues si ella está feliz, yo también. Ahora que está embarcado soy yo. Yo le tengo a él la solución. Que pase por la maquinita y se haga sus cuadritos, se ponga sus musculitos. Y ya estamos a la par. Lo importante es que está contenta, los doctores, la clínica, la atención, todo ha sido excelente. Y Jeffrey le dijo que no la quería ver más, que ya está cansado de verla ya, porque ya ella está como él quería que quedara y como yo también. So, literalmente, ella está como la recetó el doctor. No hay más nada. El hecho de hoy yo estar aquí, en la playa, de sentirme cómoda con lo que tengo puesto, de poder disfrutar esta vista tan bonita, de mal las personas, no sentir complejo de que me estén mirando, que si te quedas mal, que si mírala, que si los rollitos. Bueno, toda esa confianza yo se la debo hoy a My Cosmetic Surgery. Muchísimas gracias por sentirme parte de la familia, por la confianza que me transmitieron y por la que me devolvieron mucha confianza en mí. Tengo la autoestima por los cielos.